Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta mesa redonda con la que vamos a cerrar una jornada de trabajo muy, muy intenso, tan intenso como interesante, y que yo creo que vamos a cerrar de manera idónea, ¿no? De manera muy, muy consecuente, muy, muy coherente. Esta mañana los compañeros Mario Espinosa y Manolo Cañada construyeron una panorámica general de los movimientos sociales del 15M a hoy. Roberto Carlos Montañés nos habló de la experiencia de los jornaleros extremeños en la primavera del 36, de tal forma que pudimos debatir, reflexionar acerca de la posibilidad de traer a la realidad actual de Extremadura toda la carga de memoria emancipatoria que ha tenido esa experiencia histórica. Hace un rato hemos estado debatiendo desde una perspectiva más general, más teórica, de las relaciones, las necesarias relaciones entre lucha social y cambio político, y ahora vamos a descender a un nivel de concreción mayor y vamos a hablar de las relaciones entre movimientos sociales y partidos políticos. Es decir, vamos a hablar de unas relaciones tan necesarias como problemáticas, es decir, vamos a hablar de unas relaciones tan necesarias para garantizar el desarrollo de un proyecto real de cambio político en este país, como de la dificultad para llevarla a término, si se tienen en cuenta algunas trayectorias, ¿verdad? Y si se tiene en cuenta también, bueno, pues la diferente naturaleza de dos tipos de instrumento de la gente, que si bien, como digo, son necesarios en sí mismo para el cambio, no son más aún en su posible relación, por supuesto que de autonomía, pero también que de complementariedad, ¿verdad? Para hablar de esto, para hablar de estas relaciones, de cómo han sido en el pasado, de cómo están siendo actualmente, de cómo deberían de ser, y para hablar también de lo que quieran, por supuesto, pues tenemos una mesa realmente interesante, una mesa que es realmente atractiva, porque está formada por compañeros y compañeras que son muy representativos de los movimientos sociales y muy representativos de los partidos políticos del cambio, y porque además se da una particularidad, y es que varios de ellos, si no todos, han, en algún momento de su vida, han combatido en ambas trincheras, ¿no? Y yo creo que eso los capacita en la necesaria tarea, ¿no?, de tender puentes, ¿no?, de construir espacios de encuentro desde la autonomía, y al menos con esa intención, desde los campamentos Dignidad de Extremadura, les hemos convocado a esta mesa, ¿no?, para combinarles, ¿no?, casi para forzarles, ¿no?, y creo que el auditorio puede hacer esa función con su masividad, pues a construir esos espacios tan necesarios. Una cuestión importante, que no quiero que se me olvide, porque estoy viendo aquí una caja de resistencia. En los campamentos somos gente generosa, somos gente muy hospitalaria, somos gente muy humilde, y nos financiamos pues con la solidaridad precisamente y con el buen hacer de los compañeros y de las compañeras. Entonces os pedimos que luego algún compañero o alguna compañera probablemente pase la caja de resistencia, que seamos generosos, porque con esa generosidad es con la que realmente se construyen las luchas. Si os parece, voy a presentar a todos los compañeros y compañeras de la mesa, y luego ya van interviniendo ellos, con la idea, si os parece bien, que hemos hablado, ¿verdad?, de 20 minutos, a fin de que luego pueda haber eso, un debate con todo el público, porque seguro que ahí va a ser donde estalle, ¿no?, toda esta energía social, ¿no?, que se palpa en el ambiente, ¿de acuerdo? Bueno, prácticamente por orden de intervención, nos acompaña Pablo González Corrales, que viene en representación del SAT. Pablo es un experimentado sindicalista, a pesar de lo joven que es, ¿verdad?, porque el tiempo de la lucha no es un tiempo cronológico, es un tiempo de intensidad, ¿no? La lucha de los compañeros del SAT es realmente intensa. Como sabéis, el SAT viene del SOC, del Sindicato de Obreros del Campo, sindicato muy vinculado desde el tardo franquismo, no ya o no solo a las luchas por la mejora de las condiciones laborales o de vida de los trabajadores de Andalucía, sino a la disputa real por la tierra y a la construcción de una experiencia cooperativista y comunitaria muy interesante, muy digna, yo diría muy bella, ¿no?, realmente bella.
de Pablo, yo señalaría cuatro cosas. Primero, su condición de jornalero, es decir, no es un técnico liberado sindical que viene a hablarnos a partir de la experiencia laboral de otros, sino de la suya propia. Es también licenciado en Historia, y eso, en lugar de incitarle a cualquier posible desclasamiento por arriba, le ha devuelto a su identidad de clase, ¿no? Arraigarla, es una tradición histórica de luchas sociales en el campo, como él describe muy bien en un par de blogs que he tenido oportunidad de leer estos días. También destacaría, pues, algunas de las acciones en las que ha participado, en ocupaciones de fincas muy significativas, de experiencias cooperativistas. Y en cuarto lugar, señalaría que también es, si no me equivoco, es teniente alcalde, ¿verdad?, en su pueblo, en Gilena, y pone, por tanto, de manifiesto esa conexión entre movimientos sociales y partidos políticos, bueno, a través de una candidatura municipalista, que por otra parte también está en el origen de su propio nuestro. ¿De acuerdo? Isabel Franco es diputada por Podemos en el Congreso de los Diputados. Tengo que decir que, como habéis visto en el cartel, iba a venir Rafa Mayoral, que al final le han surgido unos imprevistos, no ha podido venir. Le hubiera encantado estar aquí, mando un abrazo a los compañeros y compañeras de los campamentos. Y en su lugar, bueno, pues viene Isabel Franco, lo cual para nosotros es para los compañeros y las compañeras de los campamentos, es realmente una alegría, porque Isabel tiene una relación muy, muy estrecha con los campamentos desde hace mucho tiempo, desde mucho antes, me parece, de que existiera incluso Podemos, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros es una satisfacción tener aquí a una amiga, a una compañera que realmente es, pues, muy representativa de una nueva generación de dirigentes políticos que viene precisamente de los movimientos sociales y de las luchas sociales. Isabel ha participado, fue muy activa en la Plataforma por la Renta Básica Universal de Sevilla y en otros colectivos de lucha contra la precariedad, la pobreza y la exclusión social, y pues está realmente aquí hoy en su casa, ¿verdad? En el Congreso de los Diputados, si no me equivoco, Isabel, ¿verdad?, estás en la Comisión de Empleo, lo cual también es muy, muy coherente con tu propia formación académica y con tu trayectoria laboral, ¿no?, porque eres licenciada en Ciencias del Trabajo y además has dado cursos de formación para desempleados, ¿no? Bueno, vamos abriendo aquí un abanico donde aparecen muchas cosas interesantes en la trayectoria de estos compañeros y compañeras. Luego va a intervenir Tom Cuchart, que es periodista, es investigador y activista social. Ha estudiado filosofía, ciencia política y sociología en la Universidad de Dresde. Es de origen alemán, pero lleva ya varios años aquí en España y es un miembro muy destacado de Ecologistas en Acción. Si no me equivoco, creo que es miembro de su secretaría confederal. Lleva también el área de soberanía alimentaria. Ya no, la ha llevado. Y sí ha representado a Ecologistas en Acción en varios foros, redes y congresos internacionales. También en el Tribunal Internacional sobre Justicia Climática de Cochabamba en el 2009, ¿no? Fue un encuentro muy interesante. Y va a decir que además ha participado en otro tipo de luchas, si no fuera porque sería más correcto decir que desde su adscripción al ecologismo social y no puramente ambientalista, ha participado coherentemente, consecuentemente, en otro tipo de luchas y campañas anticapitalistas y alternativas, ¿no? Estuvo en el movimiento antiglobalización, en la campaña por la abolición de la deuda externa, en la campaña contra Europa de la guerra y el capital, y ahora está siendo muy, muy activo en la campaña contra el TTIP, de la que se ha estado hablando también aquí hace un rato, y del Plan B para Europa. Además, milita también en el frente de la producción de ideas, ¿no?, de los análisis, que tan interesante y tan necesario es, y en el frente de la difusión, ¿no?, de esas ideas y de esos análisis a través de charlas, talleres, conferencias, ¿no? Por tanto, también es un lujo tenerle aquí. Y además, creo que Tom viene con relativa frecuencia a Extremadura, porque en los últimos meses creo que has estado por aquí dos o tres veces, ¿no? Pues nada, bienvenido a esta que también ya es tu tierra, ¿no? Y finalmente, va a intervenir Alberto Garzón, por todos conocido como diputado de Izquierda Unida en el Congreso desde el 2011 y como candidato a la presidencia en las pasadas elecciones por Izquierda Unida, Unidad Popular. Pero más allá de estos datos políticos por todos conocidos, de su biografía, yo quisiera señalar otros que hacen más interesante aquí su presencia, ¿no? Y es también su trayectoria, ¿no?, su participación en movimientos sociales.
Alberto, creo que fue fundador y presidente o coordinador de una asociación de estudiantes, inicialmente llamada Estudiantes por una Economía Crítica, que más tarde se integró en Estudiantes Críticos, por tanto ha participado en el movimiento estudiantil. También ha trabajado mucho en ATAD, que como sabemos es una asociación que surge originariamente vinculada a la reivindicación de una tasa a las transacciones especulativas internacionales del capital, y fue también muy activo en el 15M, ¿no? Tanto es así que el atractivo que tiene la figura de Alberto, no en vano considerado, ¿no?, en las encuestas como el dirigente más valorado, se debe, yo creo, a su capacidad de conexión con esas aspiraciones de cambio, ¿no?, que se abren en un nuevo ciclo político que inaugura esa ruptura simbólica que llamamos el 15M. También ha estudiado mucho, licenciado en economía, con máster, y ha escrito libros muy interesantes que yo recomiendo sobre la crisis, ¿no?, que son muy didácticos, son muy claros, y uno sobre la Tercera República, sobre la trayectoria en la tradición republicana y la propuesta de la Tercera República, de la que, por cierto, tampoco hablamos últimamente, ¿no? Bueno, aquí están estos compañeros y compañeras. Hemos estado hablando aquí en las anteriores sesiones de los límites de la acción política, ¿no? Hemos hablado de la acción política entendida como o reducida a la acción política institucional. Hemos hablado también de casos concretos de cuánto titubean o cuán débil se sienten nuestros representantes en las instituciones a la hora de sostener determinadas posturas, y yo creo que también se ha dicho que esa debilidad, esa tibieza en ocasiones, esa inseguridad, ese resultado no es tanto achacable a ellos, o sí que es achacable a ellos en parte, pero también lo es a la ausencia de un respaldo social fuerte, ¿no? Yo creo que estamos construyendo representaciones muy débiles, muy frágiles, que no van a ir muy lejos si no se anclan en una movilización social importante, concebida como disputa por el sentido, como construcción de hegemonía, como empoderamiento de la gente, porque ahí realmente va a estar el motor del cambio, pero también por una cosa muy importante, ¿no? Esa movilización, ese empuje va a ser importante para que cuando los compañeros y compañeras que estén en las instituciones sientan miedo y sientan la tentación de dar un paso atrás, sean empujados, ¿no? O dicho de otra forma, que cuando quizá tengan la tentación de dar un paso atrás, sientan un poco de miedo de nosotros, ¿no? Yo creo que para darles coraje, para darles valentía, pero también para darles un poco de miedo, ¿no?, para asustarles también un poco, les hemos traído hoy aquí. Así que nada, muchas gracias.